Hola Speedcubers, acaba de llegar el día de hoy el nuevo cubo de la tienda, el GAN 15. Y en este video vamos a hacer un unboxing y un review, así que les voy a dejar con mi compañero Mark. Bueno Speedcubers, vamos a proceder con el respectivo unboxing. Ya le hemos quitado la bolsa plástica. ¿Tu terror? Sí, hemos ahorrado ese proceso de sacar la bolsa porque me ahorra un montón. Y acá tenemos el GAN 15. La cajita la han cambiado de color, ya para que no nos equivoquemos. Es un morado, rojo, un rojo vino, un morado vino. Y ahora sí vamos a pasar a los accesorios primero. Aquí tenemos la cajita de accesorios. Vamos a ver, ¿cómo se abre esto? Ah, esto es solo para sacarla ya. Vamos a abrirla y vemos que tiene, tenemos las tapas, bueno, los centros extra, chicos. Para los que no saben, el GAN 15 tiene dos versiones. La primera tanda que salieron con estos centros extra que tienen borde tipo RS3 de Moyu, que le cambia la sensación completamente al cubo. También tiene el hidrante y el sello, vuelven a hacer su aparición en los GAN. Y el hidrante. Y también trae, obviamente, lo que vamos a citar después para ajustarlo, el panfleto de ajuste. Ya no trae manual con todos los algoritmos. Al parecer GAN está aprendiendo. Me parece muy bien. Vamos a ver si todo lo que han aprendido sirve en este cubito que tenemos aquí. Pero primero vamos a ver el último accesorio, que es la bolsa. Trae su bolsita de gamuza, de los mejores accesorios que te pueden ir en un cubo. Y ahora sí, ya hemos visto todo. Vamos a pasar a las primeras impresiones, los primeros giros, las primeras vueltas del GAN 15. Ah, cierto, también tiene su tarjetita de autenticidad. Ahora sí. Y pasamos a abrirlo. Por favor, redoble de tambor. Y en realidad les mentí, chicos. Hay más accesorios. Como pueden ver, aquí en la base del estuche hay una agarradera para mostrarles que también tiene sus imanes intercambiables de las esquinas. Ya que, como vamos a ver más adelante, solo se pueden cambiar los imanes en las esquinas. Ya no le podemos cambiar el ajuste de los imanes de ningún otro lado, ya que al parecer GAN se dio cuenta de que era un poquito demasiado, 1296 ajustes distintos, y basta con simplemente cambiar estos para una buena sensación en el cubo. Y bueno, ahora sí, ya hemos visto al fin todos los accesorios, incluyendo la cajita obviamente de GAN, que no puede faltar. Vamos a pasar al cubo. Por fuera se ve exactamente como todos los GAN, no veo ninguna diferencia estética. Los colores, todos son lo mismo. De hecho, si me pasan un GAN 12, aquí tenemos un GAN 12. Desarmado, como no. Vamos a hacer un arma flash. 2000 años más tarde. Ya. Podemos ver los que por fuera son prácticamente idénticos, no hay ningún cambio estético en los GAN. Así que supongo que todos los cambios son internos. Sin embargo, personalmente no hay ningún problema, ya que me gustan mucho los colores y la apariencia de los cubos GAN. Ahora sí, vamos a empezar con los primeros giros. Ay, 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 a ver. Me gusta este cubo, no les voy a meter, chicos, es súper ligero, no pesa nada. Creí que el GAN 12 pesaba poco, pero es que este no pesa nada. Debe pesar unos 60 gramos a lo mucho, no creo que más. En cuanto al corte de esquinas de fábrica, a ver, 45 gramos no puede. Pero cualquier ángulo menor parece que sí puede y bastante fácil. Corte reverso, ahí saben que el GAN tiene los mejores cortes reversos. Vamos a ver si se mantiene. Sí. Línea con línea, y si no, el maglev ya lo alinea solo antes de que termine el corte. Excelente corte reverso. Y ahí vamos a ver corte doble. Perfecto también. Sí, diría que solo el corte directo le falta un poquito del GAN 14, ¿eh? Lo que para algunos puede ser un motivo de deceso en este cubo, ya que algunos necesitan un corte un poquito abusivo, ya que su forma de girar propia es agresiva.
Sin embargo, si ustedes están mal en la línea del control, este cubo puede ser perfecto para ustedes. Ahí, en segundo lugar, en cuanto al giro, este cubo es mucho, mucho, mucho más controlable que sus versiones anteriores. No veía un cubo así que podía girar real con tal comodidad desde el GAN 12 de fábrica, así como viene. No tiene nada, no tiene lubricante. Bueno, viene con lubricante de GAN, supongo. Me equivoqué. Un poquito difícil de armar a través de la cámara. Pero si cuando hago algoritmos no me trago prácticamente nada. Ahora vamos a ver los cambios interiores, ya no los estéticos, ya que no hay ninguno, sino el diseño de las piezas, en qué ha cambiado, en por qué este cubo se siente mejor. Bueno, ya vemos que es difícil de popearlo, lo cual es un punto muy bueno a favor. Y aquí tenemos las piezas. Acá vemos que tiene el clásico panel de abejas, tiene el imán. El imán lo siento mejor diseñado, se podría decir. La arista ya no es 20 core magnet, como se dice. No tiene los imanes que se repelen, lo cual beneficia para mí, ya que no es tan rápido como las otras versiones. Porque de por sí creo que era un error clásico en los cubos GAN últimos, de que el cubo era demasiado rápido, pero le ponían imanes para que sea más rápido todavía, entonces los volvían incontrolables. La fuerza de los imanes está decente, cumple su trabajo, y como el cubo es ligerito no necesitan imanes tan fuertes. Y ya la última diseña, la última diferencia en cuanto a diseño es esta de aquí, que ahora las tapas solo las pueden sacar usando la herramienta. Tienen acá, las hendiduras están hasta abajo. Supongo que hicieron esto para facilitar el retiro de las tapas. Simplemente presionan y ya salió. Y acá podemos ver el nuevo sistema de ajuste dual de GAN. Ahí está, chicos, pueden ver los numeritos. Sin embargo, diría que sí es un cambio estético, porque por lo que veo tiene exactamente la misma funcionalidad. Entonces ya saben, si quieren ajustar su cubo para la parte superior, utilicen la parte superior del hidrante, y para la parte inferior estas salientes que tienen el borde. Esto encastra hasta el fondo y ahí empiezan a girar. Listo, creo que ahí lo he reiniciado. Ya. Y más importante, ya que estos son los que sí se cambian las piezas, para cambiar los imanes, agarran la saliente del hidrante y lo conectan, que entre completamente hacia el otro lado. Ahí está. Y lo giran de manera antihoraria para retirarlo, y lo giran de manera horaria para instalarlo otra vez. Ahora sí, por último, antes de empezar los solves y de ajustar el cubo para que quede como a mí me gusta, vamos a estudiar los manuales. Ahora vamos a ver rápidamente el panfleto y pasamos al el ABG5 para decir qué tal está el cubo. A ver, ya. Como podemos ver, para el sistema del centro, esto es como el tornillo. Esto dictamina el corte de esquinas. Y para eso hay que girarlo de manera horaria. La parte superior es como el tornillo, chicos. En segundo lugar, acá está para sacar las tapitas. Para girar la tensión magnética, o sea, sería como el resorte, giramos la parte interna usando las salientes de la parte inferior del hidrante del borde, también en sentido horario. Y acá podemos ver que la patita blanca es la default, es la que viene clásica. El azul es under, o sea, más lejos al parecer. Y la verde es más cercana al core, según tengo entendido. High, supongo que es la... Ah, no, high está más alto, entonces esta es la más débil. Y el azul es el imán más fuerte. Y el blanco es el estándar, el que viene ahí insertado. Y ya por último, podemos ver acá la explicación, ¿no?, de cómo funcionan los números. El número 6 tiene el centro más separado y el número 1 está más apretado en cuanto a la tensión, ¿no? Y acá está la gráfica. Así que, chicos, espero que haya quedado claro. Igual siempre todos los cubos vienen con su panfleto para que si no les queda claro, ustedes mismos lo revisen.
y vamos a pasar algunas solves. Ya. Bueno, ya resolviendo un poco con el GAN 15, me he dado cuenta de que el ajuste está bastante bien colocado a diferencia de versiones anteriores. Creo que la mayor diferencia es que han colocado tanto el ajuste dual, el resorte, bueno, el maglev y el del centro en lugares mucho más precisos, mucho más útiles. Lo que me permite encontrar un ajuste que me guste a mí. El peso ligero del GAN 15 me parece un puntazo, ya que incluso después de haber hecho un AVG largo, yo seguía con ganas de cubiar, ya que el cubo no me había cansado las manos para nada. No se olviden que vamos a tener los links de compra abajo en la descripción si quieren adquirir un GAN 15. Está más barato que versiones anteriores de cubos GAN, así que me parece que el precio es un poco más adecuado para este modelo que para modelos anteriores, ya que presenta muchas mejoras a sus antecesores. Y nada, esto ha sido todo por mí en este review, espero que les haya gustado. El GAN 15 me parece un cubo bastante bueno y lo recomiendo mucho más que esas mismas. Si quieren un nuevo main y les gusta bastante la marca GAN, o quieren experimentar lo que experimentan los cuberos de top mundial, se los recomiendo sí o sí.